herencia de su padre, de su madre heredó la humildad. El apoyo lo recibió del cártel, Zacatecas es su tierra natal. Muy tranquilo se la pasaba en Calpa, hasta que un día lo hicieron enojar. Le ordenaron matar una familia y Panchito no quiso obedecerlo. Sus principios no se los permitían, no había forma de cómo convencerlo. Matar niños, mujeres inocentes, ni por nada Panchito iba a hacerlo. A Panchito las broncas le llegaron porque no quiso cumplir una orden. A todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le duele el hombre. Del más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre. Y así suena Francisco Villa, y nomás hay uno. Como pudo Panchito hizo las cosas y logró rescatar a su familia. La Santísima Muerte es milagrosa, dijo Panchito, ahora va la mía. La familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía. Grandes jefes le dieron el apoyo del gobierno y también de la mafia. Le asignaron un grupo de sicarios equipados con todo tipo de armas. En caliente llegó y limpió el estado, se vengó y ahora es jefe de la plaza. Aquí estamos para lo que os ofrezca, soy derecho y siempre fiel al cártel. A la orden, comandante hamburguesa, usted sabe que yo nunca sé rajarme. Soy Panchito, soy de Jalpa, Zacatecas, F1, ese es mi mera clave.